Se te escucha re feliz contando y entusiasmado. No volvés ni en Pepe a la política, ¿no? Va, presiento eso de este lado. Y soy de los que le di 6 años a la política. No, no ha habido muchos actores que le han dado 6 años a la política. Me jugué, lo intenté todo, pasé por la política de una manera muy sana, muy simple. No le debo nada a nadie, nadie me debe nada. No me beneficié en nada, no saqué ventaja de nada, pero sí intenté un cambio para los demás. Y creo que la gente hoy lo valora. Yo ando por la calle, por cualquier lugar, solo, nadie me dice nada, nadie me agrede, nadie me grita Qué nada. bueno. Y siento el mismo cariño de siempre, porque la gente Sí. sabe cómo lo hice, desde dónde lo hice. Casi fui 2 veces gobernador, fui diputado nacional, renuncié para hacer después mi campaña para gobernador en el 2015. Tuve la suerte de que después Mauricio me mande a Panamá como embajador. Ahí Claro. volví a vivir, realmente volví a recuperar el Miguel que soy. Y después, bueno, fueron Daddy y el Chino a buscarme, renuncié a la embajada, volví a actuar. Y acá Después vino estamos. la Y después pandemia, se fue Daddy. después me operé la rodilla. Después se fue Daddy. Siempre nos falta uno, ¿viste? Pero bueno, tomo la vida y las oportunidades y las cosas sabiendo que lo que puedo hacer lo puedo hacer bien, me juego, me apasiono. Y ahora estamos enloquecidos con el Chino, porque lo que nos estamos riendo nosotros, lo bien que la estamos pasando acá en Carlos Paz, que es una ciudad en la cual creo que hemos hecho 8 o 9 temporadas en el transcurso de estos 40 años, la conocemos muy bien, está todo cerca, Está el muy bien. cordobés nos quiere, así que estamos realmente ¿A siendo vos? mimados, ya te digo, en un verano Está muy atípico, bien. difícil, Difícil, ¿no? porque sabemos que la temporada no es buena. Sí. Carlos Paz debe estar a un 50 y a un 70% los fines de semana porque está Córdoba acá al Claro, lado. claro. Pero sabemos todo lo que escuchamos recién durante una hora, al análisis que hacía cada uno, lo conocemos bien. Hay que ser paciente, hay que ser cauteloso, hay que dialogar, hay que ser honesto. Me parece que cada una de las partes que hoy hacen a nuestra sociedad tienen que sincerarse y hablar realmente de una vez por todas desde el corazón y provocar buenas noticias y Está bien. buenos rendimientos cada uno en lo que hace. Así que creo que la solución está. Va a pasar esto de que cada uno hable con el corazón, con la verdad, pero sabemos que hay mucha corrupción, muchos vivos, en un país que se ha llenado de piola y que han arruinado a la Argentina, y bueno, hay que recuperarlo. Ojalá que eso pase pronto. Bueno, dijiste que en seis ¿Qué tal? años. Gobernador Miguel, ¡Mirá, ya está! ¡Me dejó con el pico caliente! ¡Lo quiero matar! China, buscate uno porque se nos va de vuelta. Se nota que la pasión la. Me quedo solo, me quedo solo. Se nota que la El pasión la chino va lleva intendente adentro. de Sunchales.